Hola a todos, aquí en Wardo 7 con la segunda parte de Shadow of the Colossus. Ya llevo, sé que me tardé un ratito, pero descansé el fin de semana y pues ya, le di mucho a Gears Pop y pues estoy descubriendo unas cosas que me cayeron malas, pero de todas maneras, eso no es el punto aquí. El punto es, Shadow of the Colossus es un juego tremendo y me encanta. Así que a seguir, tengo que terminarlo. Llevamos a 5 Colossus. Me lo dijo al inicio ahí en la pantalla cuando dijo continuar. Para los que son nuevos aquí, pues les invito a ver parte 1. Aunque no era muy bueno porque metí la pata en el audio en la mitad del video y es un poco largo. Pero este lo voy a tratar de mantener a aproximadamente una hora máximo. Y pues vamos a darle. Vamos a ver cuán lejos llegamos en una hora. Espero que les guste. Si quieren seguir viendo este tipo de contenido, no se les olvide suscribirse y darle a la palanquita, a la campana para que les haga tititín en su pantalla. Les llegue una notificación que les cae gordo. Y así sabrán que la parte 2 o 3, pues la continuación va a estar online. Ahorita, sin demorar de más, ¡adelante! Acabamos de matar a la ave voladora. Obvio. Bueno, hay aves que no vuelan. Avestruz. ¡Fúchele madre! ¡Wow! Me disculpo si mi perro ladra de la nada, porque está aquí abajo. Hacia la destrucción, pero no es tonto. No sé por qué me hace pensar tanto esa frase, aunque no tiene sentido. Wow, ¿será que puedo matar al ave? Nada contra los animales, es solo... ¿Cómo dispara? Ya se me olvidó. Ahí está. ¡No, no, 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 no! ¿Será que hay un logro por matarla? Ah, no voy locando, no quería. Miren, muchachos, estoy jugando en el modo... ya se me olvidó. Creo que estoy jugando en el modo... Sí, 30 FPS, solo para la gente que no sabe, modo cinemático. Porque las gráficas son intensas en modo cinemático. Bajo el templo. What the heck? ¿Cómo me supongo de ir bajo el templo? Literalmente bajo el templo. La entrada debe de estar por acá, tal vez. Este va a ser interesante encontrarlo. No, tenemos que perder el rastro un poco por un rato. ¡No! Ok. Wow, 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 wow. Compadre, compadre, tranquilo, tranquilo. ¿Qué es esto? Ok, este juego tienen que... Bueno, ya sé que salió hace un año, pero... Y es originalmente la PlayStation 2, pero después de tanto tiempo no podrían agregarme un como que... ¿Qué rayos fue eso? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero, ¿dónde podríamos ir? Creo que... vamos a buscar si por dentro del templo tal vez sea un lugar donde podemos... ir... Porque dice que está debajo del templo, tal vez por detrás, por... Vamos a ver... Porque está el mamut, que estaba... Bueno, mamut, por decirlo así. Era más como que un gran... no un pez gordo, pero... Es todo solo un animal gordo.
Que estaba pues hacia allá enfrente de mí. Como que iba a decir el este, pero ni siquiera sé dónde está el este en este juego. Perdón si mi caballo hace que la pantalla brinque mucho. Quiero ver si puedo escalar eso, porque ¿por qué estar acá? He estado considerando poner el modo 60 FPS y tal vez lo haga, pero quiero intentar este modo primero porque se mira tan bonito. Aunque algo me dice que tal vez no tenía que ni escalar esto. Aunque si alguien se preguntaba, al menos ya descubrieron que pues esto no lleva a nada. Y bajar es rápido, así que está bien. Hablo. ¡Hablo! ¡Hablo español este compadre! ¡Yeah! ¡Yeah! Vamos a subir al templo y ver qué ondas. Porque por aquí venimos. Ok, relax, compadre, relájate. No tienes que estar brincando como güey por todos lados. Obvio no va a funcionar acá porque no hay luz. Tal vez modo foto me permita ver hacia allá. Vamos a ver. Hay que explorar, ¿no? El motion blur de este juego no sé si me... Ok, no puedo ver mucho, mucha, honestamente. Tengo las luces del estudio y pues no veo ni papa. Estamos. El gato no hace HDR, así que perdón, este video no va a estar en HDR, aunque YouTube puede tener HDR. Yo espero que el gato actualice su tarjeta de captura y pues podamos ya tener HDR para este tipo de videos. Espero que esto no sea un desperdicio de tiempo. Este cuate sí que viajó una distancia. Bueno, tal vez puedo brincar en mi caballo. Ok, ese no era mi caballo. No mames. ¿Cómo? ¿Dónde estaba mi caballo? ¿Alguien movió mi caballo? Estoy seguro que alguien lo movió. Alguien movió mi caballo. Ya. Yep. Yo lo dejé ahí suficiente de manera que podría haber brincado desde la montaña, desde el tope de Olympus. Mi español, mucha, tengo que mejorarlo, ayúdenme. Y eso que es mi idioma nativo, así que... ¿Natal? ¡A la vieron madre! ¿Es neta? Bueno, al carajo, no podemos ir por allá. Tenemos que buscar una entrada, supongo. Espero que este video no vaya a ser, aunque honestamente
siempre me equivoco de botón. Es el triángulo. Que de todas maneras, necesito saber dónde. ¡Wow! ¿What? ¿Ya no está bajo el suelo? ¿Ustedes recuerdan que estaba bajo el suelo el indicador ese? Sospechoso me sabe esto a mí. Mi instinto de jirafa me dice que algo está en paja. Algo se está pajeando. Ok, caballito, ¿qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? No hay nada, es solo un bosque tenebroso. Tal vez el bosque... ¿Cómo se llama el bosque de Harry Potter, mucha? Ese que... No sé qué onda, es de que hay arañas y... Lord Voldemort le gusta andar, no sé, comiendo la sangre de unicornios. Porque es un maldito. ¿Sabían que los unicornios están en peligro de extinción debido a Lord Voldemort? Esa planta está muy llamativa ahí. Ah, no, es una rama, no manches. ¡Wow! Eso merece una foto. Es que este juego es tan hermoso y es tan viejo también. Caballo suicida. Ok, quítate pues. Yo no sé qué hacen esos, honestamente. Ok. No manches. Va a morir si me tiro. No creo que me deje de todas maneras. Tal vez me deje. Ah, sí. What the? Ah, es vida, ok. Supongo que puedo brincar. ¡Fruta de tierra! ¡De la tierra! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Trofeo! ¡Ay! ¡Fa! ¿Qué es eso? No, eso no. Tranquila, Lía, tranquila, no hay nada, tranquila, no es la gran cosa, solo soy yo practicando mi silbato para llamar a Spirit. Oh, ya va. Ah, oh, por aquí me vine. Se supone. Ah, sí, puedo escalar. Olvídalo, no puedo. Ok, guarda tu espada. Ok, bien, que bien, que bien, que bien. Creo que. Eso hubiera sido padre haber sabido eso. Ok. Oh, mucho ayuda este mapa. Supuestamente, no manches, hay un...
pasadío, si estoy viendo hacia enfrente de mí, sería atrás a mi derecha. ¡No, no, no! ¿Por qué la A? ¿Por qué la X es para brincar? Ok, estamos, supongo. Obvio, mi linterna no va a funcionar acá. ¡Wow! ¡Logramos! ¡Démosle, démosle! ¿Debajo de qué templo? Yo creí que, literalmente, si ustedes recuerdan... Wow, eso me pasa por estar disfrutando del ambiente. Por eso necesitamos carros autónomos para poder textear aún en nuestros viajes. Sin correr peligro. Y poder, pues, disfrutar de las vistas. Yo voy a ver, cuando vean carros autónomos, muchachos, yo voy a ver tanto los paisajes al inicio. Después, cuando ya conozca el área, todavía lo voy a hacer de vez en cuando. Pero más que todo voy a estar jugando Gears Pop o algo así. O mis juegos... de la consola, como este. ¿Será que es acá? Sí, es ahí. Gracias, caballín, caballón. Nos vemos, Spirit. Vamos a guardar nuestra espada. ¿No tengo double jump? No, no tiene double jump este. Oh, debajo de un templo. Obvio, pues no tenía que ser aquel. Yo solo pensé, asumí que era aquel debido a que ustedes me expusieron al inicio cómo me puso la cosa esta que estaba directamente, casi directamente debajo del... Ya ni recuerdo cómo agacharme. Parezco un bruto. ¿Cuán grande puede ser? Digamos, han estado grandes. El ave fue un poco... fue atemida. ¡Santo cielo! ¡No! ¡No! ¡Oh! Ok, ok. Yo me iba a ir de regreso, pero... Oh, toda la pared es escalable. Ok. Déjate ir. Aunque se puede agarrar de la espalda este güey. Eso no fui yo. Más volumen. Ajusten el volumen adecuadamente, muchachos y muchachas. Este está un poco grande y tiene brazos. ¿Qué pasó? ¿Morí? Ok, vamos a irnos por acá. Ok, aquí está la luz. A ver, ¿dónde está tu punto débil, compadre? Además de tu frentota. Oh, solo la frente, ok. ¿Solo tienes un punto débil? Pues está cool.
Yo tengo varios. Holy guacamole. Bruh. ¿Qué podemos hacer? A ver. Vamos a darle más volumen a los audífonos. ¡Ja! Yo creo que me morí. Bueno, debería haber muerto. ¿Dónde podría subir? Creo que acá. Ya sé. No. Hey, ¿me puedes aplastar con tus manos? Lo apreciaría. Ah, madre. Mira, grandulón, ¿puedes ya aplastarme o con tu mano para que me escale? Wow. No creo que quiera usar sus manos. Vamos a forzarlo a que use sus manos, cabrón. No, rayos. Que necesitamos ver cómo... La pared bajó. Tenemos que ver si podemos escalar. ¡Oh! Ok, creo que sí podemos escalar. ¡No! Que vamos a que se esconda y vamos a escalar esta cosa. Que se vaya. Ya no estoy. No eres un tonto, pero sí un güey. Ok, a guardar la espada, compadre. Rayos. Vamos a ir atrás. Tranquilo, güey, tranquilo. Ya llego, ya llego. ¡Rayos, la cámara! ¡What the fuck! Ok, no puedes quedar por ahí. Ok, ¿por dónde es, rayos? Ya me voy. Dale otra vez, compadre. Dame otro chance, porque... Metí la pata, no sé. Creo que tenía que haber escalado más.
¡Wow! Te hubieras rasurado, compadre. Bueno, tu esposa tal vez igual que la mía me deja tener barba. ¡Fuchila! Una vez más, dale, ya te tengo, compadre. ¡Ay! ¡Ay, la madre! Me la hizo, me la hizo. No eres tonto, pero aún así eres un titán. Un colossus. ¿Y tú qué onda? ¿No puedes usar tus manos para agarrarme o qué? ¡Qué debilucho, compadre! Eres enorme y formidable, pero debilucho. ¡Ah, rayos! ¡Ah! Ok, a ver, ¿dónde está la otra parte débil? ¡Santo cielo! Sujétate, cuate, sujétate. Está creo que en su bol... abajo. Ajá. Voy a necesitar más energía si quiero aguantar esto, porque me está tirando como con una pulga. ¡A la madre, santo cielo! Tengo tanta fuerza en una mano que me sorprende hasta a mí mismo. Vamos, vamos. No, 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 aguanta, 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 compadre. Aguanta. Oh. Tumba del gigante. Es tan triste verlos morir a la misma vez. ¿Por qué ellos no están haciendo nada, mucha? Este güey decidió que quiere salvar a su ex o su novia, yo que sé qué onda, si anda matando a estos gigantes. Para mí, él es un psicópata, pero vamos a ver. Wow, eso me hipnotizó. ¿Ustedes no les hipnotizó? Tal vez solo a las jirafas no sucede eso, pero a mí me hipnotizó. 3, 4, 5. Ya son 6 titanes. ¡Colossus! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Next. Quiero el next. Muchas, me están dando ganas de jugar Spider-Man, pero tengo que terminar este o God of War. ¿Qué? No, 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 no. Eso no está bien. Eso no está bueno. Ok. Aquí vamos. Vámonos, Spirit. Supongo que podemos mejorar la vida y toda la cosa, pero... no lo hago porque no sé cómo.
Y solo siempre quiero estar viendo los colosos porque son tan magníficos. Oh no, ahí está la tormenta. Los águilas son mis amigos. Hey, Spirit tiene un águila amigo, ¿recuerdan? Solo que ha sido domado. Yep. Wow. Casi me lleva la muerte. Miren, estoy como que partiendo el suelo. Ah, les cuento, mucha. Yo vi la película de Jigsaw con mi esposa. Fue su primera película de la serie de Saw, ¿verdad? Bueno, del universo de Saw. Y honestamente, estuvo mal. No estaba horrible, no estuvo bien mal, digamos. Pero la vimos porque pues yo ya he visto todas y yo quería pues verla y dije, hey, puede ser una intro. Y yo escuché que era mala, pero está mal. Es un insulto a la serie de Saw, mucha. Obvio, la serie de Saw nunca ha sido. Yo también siento que son simples, pero al menos las primeras, esa no tienen, como que no tiene el mismo sentimiento que las primeras. Era, yuck. Estaba mal. No la recomiendo. Yo la recomiendo si ya han visto las demás. Pero si van a buscar un primer como saborcito de la serie o el universo de Saw, yo recomiendo que miren la primera. Y después así le dan. No vayan a empezar con la Jigsaw, porque esa comparada con las primeras es una vergüenza un poco. Casi. No está horriblemente mal, pero es como que podrías haber hecho mejor. Pero díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Si las han visto. La culebra es la que yo he estado como que no quiero ver la culebra. No sé cómo parar mi caballo, honestamente. Por eso solo hago eso. ¡Ah! ¡Oh, te maté! ¡Arigato gozaimasu! ¡Mata a Yane! Espero que me cruce a la izquierda. Yo creo que las iguanas solo son vida o coleccionables. Tal vez, no sé si son coleccionables. He visto demasiados. ¡Dame la luz, Excalibur! Realmente, ¿qué pasó aquí? ¿Todo el mundo está muerto? ¿Qué onda? No hay nadie. Ok, necesito ver qué onda con esa lagartija. Ya me está dando un poco de ansiedad. Saber. Ya, ya. Me saco, compadre.
¿dónde tengo que ir? Tal vez tomé el camino equivocado, tal vez era el otro. A 30 FPS navegar el caballo a veces es un poco frustrante. No sé si aquí nos lleva por otro lado, pues, más fructuoso. Siento que ya he venido por acá. ¡Dale, dale, 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 dale! Pa' hoy necesitamos llegar allá, compadre. ¿Será que agarré ese templo? No, no agarré ese templo. ¡Qué menso! Hey, yo maté esa anteriormente. ¡Oh, te encanté! ¡Mantere! ¡Oh, chichire, tempe! ¡Arigatai! Oh, era por aquí entonces, más probable. Es el desierto, una culebra. Tiene sentido, ¿no? Llegamos. No sé a dónde, pero llegamos. ¡Ah! Este control es tan cómodo, les cuento. A mí lo que me fascina son estas puntitas. Tengo un cuello bien largo. Tienen como texturita. Burbujitas. Supongo que es a ir hacia abajo, ¿verdad? No me está gustando nada esto. No me gusta la idea de agua y... ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué hermoso! Vamos a matarlo. No, esa fue mi perrita. Princess. Oh, está detrás de mí. ¿Será que me tengo que agarrar de él? Pero me va a electrocutar, así que no... Así que no creo. Está
Tal vez sí me tengo que agarrar de él. Digamos que es herbívoro. Oh madre, creo que me va a comer, 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 me va a comer. Hey, ¿puedes venir para acá? ¡Estoy acá, tarado! Bueno, nada, vamos a estar a una distancia relativamente segura. ¿Eso estoy haciendo? Creo que estoy muy cerca de esta pirámide. Vamos a ver qué onda. Fa. Okay. Es bien lento, es lo bueno. Ey, se abrió mi email. What the? Mi cliente de email se abrió. Hasta la compu se asustó. Qué cuate, ya guarda el arco, santo cielo. Siento que te vas a ahogar o algo. Qué bien, el sol se enfoca en uno. ¡Fa! Que tengo que tenerle menos miedo a este güey. Ven pa' acá, papito lindo. Rayos, me dan sugerencias. Soy así de retrasado. Estoy así de retrasado. La espada. Santo cielo. Hay que llegar todo hasta la frente, parece. Bajo el agua nos va a electrocutar.
¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aguanta, compadre! ¡Ah! ¡Aguanta, aguanta! Con tal que no prenda su antenita, estamos bien. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡A guardar la espada, compadre! ¡Tenemos que nadar! Hello, bueno, ¿estoy cerca de algo o no? Tal vez tenemos que estar bajo agua, no creo. Whoopsie daisy, tararararara. ¿Puedo ser de espalda? Ah, no. Oh, madre mía, se lo... ¡Ay, me agarré! Ok, qué bien, qué bien. Si no fuera tan menso él, de darse cuenta de que pues yo bajo el agua no aguanto nada, estaría padre para él, pero mal para mí, ¿no? ¡Ugh! Agárrate, compadre, agárrate. ¡Jirafón al ataque! ¿Sigue vivo esta cosa, este punto de hirimiento? Ya no le hace daño, está bien. Rayos. ¡Ay! ¡Ay, ay, Chihuahua! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Estamos, ahí estamos. Aquí ya no electrocuta este güey. Un poco más para atrás, compadre. Ahí estamos, más al centro. Creo que ahí estamos ya. Este es el último y nos vamos allá. ¿Será que aguantamos? No, no aguantamos, demasiada presión. Vámonos, vámonos. Demasiada presión, muchachos. Los oídos se nos van a estallar. Teníamos que regular. Ven para acá, güey. Ahorita ya se acabó tu fiesta. No preguntes dónde, qué punto del agua me va a detectar.
¡Oh! Esa cola es tan tremenda, me recuerda a la culebra esa de Super Mario 64. Me daba miedo esa culebra del agua. Nintendo me traumatizó, les cuento. Empaca pescadote. Papá va a estar orgulloso de mí. Casi no se agarraba este cabrón. Ahí estamos. Wow, compadre. Dame un segundito. ¿Quieres solo un segundo? Wow, qué hermoso. Perdóname. El agua detuvo mi impacto. Otra vez, no mames. ¿Será que se va a ir hasta el fondo y me va a joder todo? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡No! ¡Maldito! Tengo que irme. No aguantaré. ¡Otra vez! ¡Aquí vamos, compadre! Verás. Pagarás el precio con la muerte. Jirafón, jirafín. ¿Cuál jirafa soy yo? Yo quisiera poder brincar en el agua. Sería tan padre. Dentro del agua. Cuidado con los cables, princesa. Vamos. Tenemos que llegar lejos. Aguanta, compadre, aguanta. Ok, estamos.
¡Puchis madre! ¡Ah! Le cuchillamos, pero bien poco. Estamos. Ahorita te voy a dar de comer, princesa. Ya terminamos. Matamos a las olas de relámpago. Esa música es tan triste. Ellos no me hacen nada. Yo soy quien está llegando a molestarlos. No me gusta matarlos así, mucha. No encuentro placer en ello. Nada, nada. Por otro rumbo. Que mis sueños se van contigo. Y nada, nada. Que moriremos. Entre un ratito. Y ya que dio. Bueno, damas y caballeros, gracias para los que les gustó. Creo que lo tengo que dejar aquí. Es prácticamente una hora. Voy a ir a comer yo, darle de comer a la princesa. Lía, subite acá. Dile hola a todo el mundo. Vamos a quitar el animoji para que puedas decir hola. Disculpen, se me está trabando. Voy a tener que desactivarlo ahorita. Espérense. ¡A la madre! ¡No manches, iPhone! Ahí se quedó trabado. ¡Qué chulo! ¡Qué genial! ¡Qué genial! No, en serio. Ok, espérenme. A ver si se abre. ¡A la madre! ¡Qué puchis! Hablando de trabarse. Es que, ya sé, tengo a Luma Fusion en el... Tengo un video que estoy editando en el... Wow, atrapado. Okidoki, creo que van a aparecer mis notificaciones de Twitch. Van a aparecer mis notificaciones de Twitch, creo. Ah, no. Parece que como no estoy streaming, no aparecen. Está padre. O tal vez ya no están funcionando. Lía, princes, subite, perdón. Estábamos teniendo problemas de cámara. Se me olvidó que ibas a subirte. Ven para acá. Miren, mucha. Aquí está princesita. Vamos a ir a darle de comer. Porque pues con esa carita, ¿quién no le quiere dar de comer? ¿Verdad, princesa? Vamos a comer pues ya. Gracias a todos por venir. Si les gusta, por favor, háganmelo saber con un like. Suscríbanse si quieren, pues, ser notificados con la campanita también para los próximos videos de las siguientes partes de Shadow of the Colossus, parte 3. Y pues nos vemos a la próxima. O en Twitch todos los lunes, miércoles y viernes. Voy a estar streameando de 3 horas montaña Denver estándar. Y pues 3 a las 6. Nos vemos y que disfruten su día.